Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, arrancamos en unos minutitos, esperamos que se conecten los demás. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo vamos? ¿Hicimos la tarea? Buenas noches a todos. Buenas noches, sí, ahí vamos, súper bien. Arranquemos con la película Focus. ¿Qué me cuentan de ella? No sean tímidos, sin pena, cuéntenme. Buenas noches. Buenas noches, Claudia, cuéntenos. ¿Será que, bueno, la parte que yo vi, no sé si es la misma, donde están apostando, donde está apostando ella y él, ¿verdad? Que ni sé cómo se llama. Y se les une el chino. Entonces ya al final la última apuesta es del número de un jugador, ¿verdad? Que es el 55. Entonces, ella dudaba que ganara, pero al final él le dice por qué ganó, porque le metió el número 55 en los anuncios, en todas partes vio el número 55. Y aunque no lo hubiera visto, él ya iba mentalizado, pero era. Lo habían sugestionado para que ese número era el que le escogiera. Es eso. Exactamente eso. ¿Qué opinamos de esa sugestión? Como la ley de atracción o algo así, podría, no sé. Ese es un muy buen libro. Sí, Ajá, ¿qué porque más nos a la opinas? larga, o sea, es como si, o sea, todo está en el cerebro, ¿verdad? En la mente. Entonces, si usted, el cerebro se cree todo lo que usted le dice. Entonces, si usted le dice que es exitoso, pues el cerebro se lo va a creer, se lo va a empezar a creer, se lo dice constantemente. Y en esos momentos donde está como apostando y así, ¿verdad? Usan ese método de la sugestión como para que al final sí sea ese el número ganador. Pregunto, ¿es sugestión o es programación? Programación, Así pues, de estrategia. programación está relacionado. La siguiente pregunta, ¿en la programación puede ser un mensaje subliminal? Sí, claro que sí. ¿Y Es está como los correcto? mensajes que nos dan en los anuncios, en el cine o en el televisor, ¿verdad? A veces de los lugares de comida, de que ven por eso al 2x1, no sé. Y entonces esto, cuando uno ve el anuncio se le antoja, o sea, quiere, ¿verdad? Quiere ir a tomarse el café al 2x1, la hamburguesa al 2x1. Entonces siento que sí influye eso y sí es una forma de que la gente se sugestione para que y se programe para que pueda ir y consumir el producto. Excelente, gracias. Azucena. Sí, yo creo que va de la mano de las dos cosas un poquito, porque también me acuerdo que en la película Focus había una escena casi que al final en donde pues Will Smith y Margot Robbie estaban ya en las últimas y que estaban así como siendo amenazados, ¿verdad? Por este chico que era dueño como de carros deportivos y todo eso, y que el padre de Will Smith en la película estaba infiltrado.
en todo ese juego que habían ellos creado. Y ella le dice, tú sabías que yo iba a reaccionar de esa manera. No, pero esperaba que sí. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, las marcas a veces funcionan así, las promociones, cosas que ellos tiran al aire para que nosotros consumamos, es un poco de prueba y error. O bien consumimos la cantidad que ellos esperan o consumimos menos, pero siento que es un poco programado y a la vez así como, bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? Probemos, intentemos. Entonces es bastante uso de la psicología, de la observación, de cómo reacciona pues el pueblo, las personas. Y también algo que decía la compañera Glenda es que entre más nos bombardean con una idea, aunque al principio no nos guste o no lo necesitamos, al final terminamos consumiendo. Y creo que nos ha pasado a todos, con más de alguna marca, más de algún artista musical, comida, lo que sea, no nos gustaba y ahora hasta portamos camisa, ¿verdad? Entonces, siento yo que va de la mano todo, de todo un poco. Excelente, gracias, Azucena. ¿Alguien más? Si gustan, pasamos a la familia Jonas. O nos vamos a la novela. Cuéntenme, ¿cuál de las dos? Cecilia. Para serle honesta, no he tenido la oportunidad aún de verlo o de leerlo. Okay, excelente. Ana Yanira. Buenas noches. Sí, fíjese que en realidad yo solo vi la de Focus. No vi las otras dos, lo que es la novela ni la familia Jonas. Pero sí, tal vez quería aportar la parte de la de Focus. Excelente, Algo que con gusto. me llamó la atención mucho fue cuando la chica estaba seduciendo al que estaba en cuestión de las carreras de carros, y pues Will Smith la observaba. Entonces, al final pues ella le dijo que no había nada con él, este que estaba en las carreras, sino que ella lo que hacía era que le mostró lo que él quería ver, aunque no fuera así. Entonces siento que parte de la publicidad o del marketing, que sí, ¿verdad? Es cierto, o sea, estamos promoviendo, pero en ocasiones no, tal vez no se demuestra lo que en sí es el producto. Yo estaba leyendo las leyes de las 22 leyes del marketing. Entonces, siento que ahí, como ahí dice el autor, no, en sí no es una competencia del producto, sino la perspectiva que le tiene que dar al público. Entonces, relacioné esa parte, pues no sé si estaré algo confundida ahí. No sé qué es el. Excelente, muchas gracias.
Permítanme un segundito. Si se corta, me permiten. Hola, hola. Hola. Continuamos. Bien, hoy sí, ya nos vemos, ¿verdad? Ok, ya estuvimos comentando de la película, ya estuvimos comentando de la familia Jonas. Gracias por lo que nos decía, Yanira. Hago la aclaración y las disculpas del caso. No había encendido cámara porque venía en carretera. Eso nunca sucede, los tráficos no pasan en día lunes. Uno disfruta de la vida, ¿verdad? Ok. Habiendo dicho eso, fíjense que todo lo que hemos estado hablando de la familia, perdón, de la película, tiene mucho que ver con el punto de cómo estamos jugando con la mente de las personas. Y me encantó lo que decían, prueba y error. Por eso se recuerdan que hay momentos donde, o no se recuerdan, lo vamos a ver más adelante, hay campañas donde hacemos el producto A y el producto B. Al momento de decir producto A y B, estamos haciendo la prueba y error de lo que está sucediendo en el mercado real. Y por lo tanto, obviamente necesitamos en ese momento lograr tener mejores resultados. Preguntas o comentarios que tengan ustedes en este momento, que deseen hacérmelo para arrancar ya con lo que es el tema de este día, que hago la aclaración. Mucho tiene que ver todo lo que hemos estado hablando. ¿No hay comentarios ni preguntas? Bien, en la semana pasada nos quedamos específicamente viendo los motores de búsqueda, los optimizadores y qué más vimos. En sus apuntes está. Eileen dice que nos va a compartir qué más vimos el día jueves para cerrar. Ahí estaba diciendo yo levantando la mano, Eileen. Vimos también acerca de las palabras claves que podríamos utilizar como creadores. Bueno, como las personas que hacen publicidad pueden crear como una palabra clave para poderse establecer ya sea en el investigador. Okay, ¿qué más vimos? Con ustedes ya vimos mal, chip. ¿Sí o no? Sí. Vimos get the response. Get responses, sí, para crear. Okay. Solo sí lo mencionó El Hachi. landing page. Ajá. El que no hemos visto con ustedes es Constant Contact. ¿Verdad que ese no lo hemos visto? No. No. Ok, está. Gracias. Ese es el que tenemos pendiente en este momento de ver. Y aprovecho para proyectarles en este instante. Permítanme. En este instante proyectamos y tenemos ahora sí. Constant Contact nos dice lo siguiente. Nos dice en la publicidad Constant Contact, atrae nuevos clientes. ¿Y qué más? Y aumentan las ventas con nuestra suite de marketing digital completa y fácil de usar. Gracias. Con nuestra suite. Uy, aquí ya nos está hablando en términos más bonitos. ¿Por qué? Porque ya no nos está hablando que solamente se puede hacer uno u otra situación, sino que es una suite completa. Ejemplo de una suite, ¿cuál sería? Es como todo un sitio, con una web, algo así, no sé.
Okay. ¿Qué más? Adobe. Adobe. Explíquenos de Adobe para aquellos que conocemos poquito o nada, ¿cuántos productos tiene Adobe? El Photoshop, Lightroom, el otro es Illustrator, el Adobe Premiere. Me faltan unos, pero no los recuerdo nomás. Y el más conocido de todos, Adobe. Photoshop. El otro, el más común. ¿Cuál? Acrobat. El Adobe que nos permite leer los famosos Acrobat Reyes. PDF, Adobe Reader. Gracias, ¿sí? O sea, ese es el más famoso de todos los Adobe que tenemos. A tal grado que la mayoría de nosotros lo tenemos instalado en nuestras computadoras y es el lector casi oficial de PDF que tenemos. ¿Sí? Ok, entonces, basado en eso, viene Constant Contact y nos dice que ellos nos ofrecen una suite completa. La suite que nos está ofreciendo Constant Contact lleva lo siguiente. Creo que la vemos todos. Sí. Nos está mostrando todo esto para aquellos que son amantes del inglés. Y aquellos que están estudiando en inglés, pues obviamente no van a pedir que lo traduzca, ¿verdad? Sino que lo estamos leyendo por ahí. Aquí está todo lo que nos está ofreciendo. Pero lo interesante es ver precios. Y a través de precios, ¿qué nos ofrece Constant Contact? Permítanme. Veamos si nos carga. Constant Contact nos ofrece estas opciones. La primera de ellas nos dice planes de correo electrónico de este, $9.99 al mes, y el otro es de este $45. ¿Pero qué me incluye? Me incluye cientos de planillas de correo electrónico, formularios de registros para crear su lista o su base de datos, publicidad en Facebook. ¿A dónde más? Instagram y Twitter. A la vez. Gracias. Integraciones con herramientas populares como Spotify. Con Shopify, Spotify. Ajá. WooCommerce, Canva Ok, gracias. ¿Y estas qué serán? ¿O para qué nos servirán estas herramientas? Canvas creo que te permite crear diseños. Ajá. Shopify creo que es como una tienda en Y los línea otros o son algo así. tiendas. Entonces nos permite la integración en estas tiendas también. Informes de participación, es decir, cuántas vistas, cuántos clics, etcétera, nos han dado. Y soporte telefónico y chat en vivo galardonados. ¿Sí? Esto es lo que nos permite hacer Constant Contact. Si usted observa, ya es una suite un poquito más compleja, más completa, perdón. También nos permite agregar, obviamente, a todo esto el marketing a través de mensajes de texto a partir de $10 o 500 mensajes con cualquier plan de pago. O sea que si yo contrato este plan de 9 y fracción, también tengo la opción de los 500 mensajes. Llegar a 500 personas a través de un mensajito, como que no está mal, ¿verdad? Vale la pena la oferta. Precios especiales para ti, consulta nuestros planes, etcétera. Y ahí nos va diciendo más elementos o más cosas que le podemos ir agregando en Constant Contact. Todo esto nos permite, obviamente, desarrollarnos de mejor manera al momento de estar utilizando nuestras redes sociales. Ahora bien, hay una estrategia de comunicación efectiva que es conocida como la go-to-market. ¿Qué es el go-to-market? Tiene que ver con el marketing estratégico. Es un método de análisis y conocimiento del mercado
¿Y qué dice? Con el objetivo de detectar oportunidades que ayudan a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma óptima y eficiente que el resto de los competidores. ¿Han escuchado ustedes de este término marketing estratégico? Aparte de lo que ya leímos. Sí. Sí, ¿qué ha escuchado, Fátima? Bueno, que son las formas de cómo poder llegar a las personas con más eficiencia, ¿verdad? Okay, gracias. Es como la estrategia que utilizan las empresas para poder, bueno, o emprendedores, para vender su producto de manera más eficaz. Por ejemplo, hay muchas cuentas que hacen como giveaways, que se unen, ¿verdad? Entonces, si usted le da like a la página, o sea, se hacen a conocer más, para que ya tengan más seguidores, la gente los conozca. Y entonces, esa es como una forma, una estrategia que usan para ser reconocidos, para que puedan obtener más seguidores y poder vender. Otro ejemplo podría ser cuando las marcas se unen entre ellas y regalan algo. Por ejemplo, si usted le da like a mi página y me muestra el screenshot de que usted me sigue o algo así, yo le regalo tal cosa. Yo le doy tal cosa o le hago un descuento y cosas así. Entonces, es como una estrategia que usan para poder llegar al cliente y poder captar su atención y que la gente siga comprándoles a ellos. Gracias, Glenda. Fíjese que el marketing estratégico nació de manera algo rudimentaria y algo no tan higiénico. Le cuento por qué. Uno de los principios del marketing estratégico era conocer todo lo que nuestra competencia estaba realizando. ¿A dónde cree usted que iban a buscar la información de la competencia? A los negocios de la competencia. Perdón, no le escuché bien. A los negocios de la competencia. Ahí todavía estaba un poquito bastante decente. Iban a otro lugar, no muy aseado. A los basureros. ¿A dónde anda Yanira? A los basureros. A los basureros Gracias. de competencia. Exacto. ¿Por qué arrancó ahí el marketing estratégico? La única forma para saber cómo está nuestra competencia es viendo qué bota la basura. Le voy a preguntar, en el caso de ustedes o sus vecinos, en el mes de diciembre encontramos cajas de televisores, ¿de qué más encontramos? Teléfonos celulares, Ajá, cajas refrigeradores, de teléfonos celulares, desayunos, ¿qué más? zapatos, Ajá. etiquetas Ropa. de ropa, de comida también, las bebidas que consumen. Gracias. Y ahí estamos viendo el poder adquisitivo de la familia o de endeudamiento, cualquiera de las dos. Dejémoslo a un lado, no nos metamos en eso, a que si nos compraron a nosotros, mejor, ¿verdad? Todo lo que quieran comprarnos. Pero ahí vemos todos estos elementos y lo vemos por una razón. El marketing estratégico arrancó de esta forma, donde obviamente la gente empezaba a ver la basura que había, empezaba a ver qué tan bueno era investigarlos a través de ello. Poco a poco se fue modernizando, donde llegamos a otros tipos de marketing, como el marketing de espionaje, que es ahí donde entra lo que ustedes mencionaron, de ir a la competencia y empezar a averiguar. Es válido. Les voy a dar otro principio. Ya les di el principio que el aire que respiramos se comprende de
hidrógeno, oxígeno y publicidad. Hoy le doy el siguiente principio. En la guerra y en el amor, todo se vale. Todo se vale. Todo se vale. Todo se vale. Y en marketing también. Anthony solo le dio risa. En la guerra y en el amor, todo se vale. Coma, y en marketing también. Y hago una coma porque cualquiera diría, ahí se acabó la historia. No, ese y es agregado y es válido después de esa coma. Se vale todo en el área de marketing. Obviamente, toda vez que sea lo éticamente correcto, ¿sí? Toda vez que sea lo éticamente correcto, hago la aclaración. Para que no vaya a decir, Miguel dijo que todo se valía, así es que voy a hacer competencia desleal y voy a poner el producto a menos del precio del valor de compra. Y ahí es con el objetivo de botar el negocio de todos los demás. No lo haga. Todo se vale toda vez que sea ético y que no nos afecte a nosotros principalmente y que no le afecte después a los demás. Por lo tanto, el marketing estratégico inició de esa manera. Y es una metodología de análisis y conocimiento del mercado como tal, con el objetivo de detectar las diferentes oportunidades que tienen las empresas y estas oportunidades nos permiten satisfacer las necesidades de los diferentes consumidores. Steve Jobs inventó el mouse. ¿Sí no. o no? No. ¿De quién lo copió Steve Jobs? No sé si de IBM o... De IBM. Por ahí andamos cerca. Se lo copió a Xerox. Cuando se lo copia, cualquiera diría, ah, entonces Steve Jobs copió. Sí, en la guerra y en el amor todo se vale y en el marketing también. Lo modificó, ya lo mencioné acá también. Henry Ford no inventó el hecho de toda la producción en serie, pero se le atribuye a Henry Ford la producción en serie, porque es quien lo dio a conocer más que los otros. También nos está diciendo el marketing estratégico que optimiza de forma eficiente más que el resto de los consumidores. El marketing estratégico permite una mayor optimización de todo el producto, de todo el servicio que usted y yo estamos ofreciendo. Y para ello necesitamos de un producto y un branding. ¿Qué es esto del famoso branding que se ha puesto de moda y dice, es que lo que pasa es que usted o yo no tenemos un buen branding? Hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la estratégica, perdón, mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa. Para que no me vaya a decir, Miguel no dejó la tarea, se la voy a dejar hoy a las 8:36 minutos en mi reloj. Tarea. Me acabo de sentir bien docente. Tarea, dos puntos. Hacer un logo de su emprendimiento. Tarea, dos puntos. Hacer un logo de su emprendimiento. Miguel, y si ya tengo mi logo, perfecto, nos lo va a presentar el día de mañana, no se preocupe. Miguel, y si yo trabajo en una empresa, ¿voy a presentar el logo de esa empresa? Así, como recomendación. Por lo menos cámbiale la tipografía, ¿verdad? No, es que ya está reconocido como marca, ya está registrado y por lo tanto no se le puede hacer ningún cambio. Entonces invente que tiene la empresa Los Tres Pollitos y diseñe un logo. Miguel, yo no puedo diseñar porque no puedo utilizar Canva, no puedo utilizar Photoshop, no puedo utilizar PowerPoint, no puedo utilizar Word, no puedo utilizar nada. Ok, entonces hágalo a mano. Miguel, es que yo no puedo dibujar. Aunque sea dibujitos de palitos, todos podemos hacer. Que nos queden bonitos o feos, tres puntos y aparte. Pero le pido de favor, hágalo. Y se lo estoy pidiendo por lo siguiente. Para poder hacer un branding, para poder hacer una campaña,
yo necesito que su marca tenga un logo. Y de ahí vamos a partir con todos los demás ejercicios de acá en adelante. Asignada la tarea, después de 2 minutos de haberla explicado, pasamos a lo que es el producto y branding. Hace referencia, decíamos, hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados, en forma directa o indirecta, al nombre y o símbolo, o como se conoce en algunos casos, el logotipo. Tenemos logotipo, tenemos isotipos, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante. Solo se lo estoy dejando por ahí. Que identifican a la marca, influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Lo hemos estado diciendo en todos estos días. No vale lo mismo una camisita con un caballito a la camisita que no tiene ese caballito. Estamos pagando marca. Dice Andrés Oppenheimer en una entrevista hace como 4 o 5 años, dice que vivimos en la era de la marca y lo que va a vender en la actualidad es la marca que usted y yo le pongamos a nuestro producto, a nuestro servicio. A tal grado, y lo hemos mencionado, no vale lo mismo la hamburguesa de una empresa que se dedica a la venta de hamburguesas, si es una multinacional, a la empresa. Gracias, Claudia. Excelente. Ahí lo van a enviar. A la empresa que se dedica o al emprendimiento que está vendiendo hamburguesas en la esquina. Es totalmente diferente, pero la marca la podemos desarrollar usted y yo. Veamos ejemplos de algunas marcas importantes en el país, en el mundo, no en el país, en el mundo. La primera de ellas, Coca-Cola. ¿Quién no reconoce esas letras? Esas letras de color rojo las conocemos todos. Y sabemos que esas letras de color rojo en el mes de diciembre se asociaban ¿con qué animalito? Con el oso polar. Gracias. Pero el oso polar, ¿qué más tenía? Una bufanda roja. Y estaba acompañado de una Coca-Cola. De los hijitos, porque es familiar. Efectivamente, acompañado de los hijitos, porque es familiar. Tenía una bufanda roja haciendo referencia a la Coca-Cola y después, obviamente, nos ponían la Coca-Cola y nos decían Coca-Cola, ¿verdad? Te desea feliz Navidad. Coca-Cola, fuera lo que es en la actualidad, si no hubiera estado Pepsi-Cola a la par. ¿Qué opina usted? Qué callados han venido esta noche. Coca-Cola que no si hubiera fuera sido. Que si fue no hubiera, ajá, yo siento que no, porque era como la competencia, aunque son diferentes, o sea, no hay comparación en la fórmula que ellos tienen, pues, o sea. Ya vio que el color es rojo, ¿verdad? No, o sea, dígame, Claudia. Yo pienso que sí, Miguel, que siempre estuvieran donde está Coca-Cola porque es una marca y siempre si hubieran ido innovando así como han hecho siempre. Gracias, le aunque cuento no la estuviera historia. Pepsi. Ok, gracias, Claudia. Le cuento un poquito la historia. Le voy a contar la historia rapidito de toda esta empresa. En el caso de Coca-Cola, en nuestro país, Coca-Cola es Coca-Cola. Y tiene bastante nombre, bastante aceptación, bastante todo. Pero Coca-Cola en México, en la década de los 80, 90, Coca-Cola estaba bajo.
a tal grado que habían anuncios bien fuertes. Uno de ellos, por ejemplo, habían dos máquinas expendedoras de latas de bebida, una de Coca-Cola y una de Pepsi-Cola. Y en el anuncio bien fuerte sacaba dos latas de Coca-Cola. ¿Para qué cree usted que utilizaban esas dos latas de Coca-Cola? Para sacar una Pepsi. Exacto. Para pararse en ellas y sacar una Pepsi. A tal grado que en muchos países, puse el ejemplo de México porque fue donde hubo mayor lucha, mayor impacto. En muchos países, Pepsi-Cola aventajó por mucho a Coca-Cola, por mucho, por mucho. Pero también Coca-Cola se supo reponer y obviamente hacer toda la estrategia de marketing como tal, un branding excelente, y llegó al momento donde estaba destruyendo a Pepsi. Y estaba destruyéndola a tal grado que Pepsi-Cola estaba a punto de desaparecer. Y le dice Pepsi-Cola, te conviene que inviertas en nosotros. Tal cual invirtió en ellos y por eso se mantuvo la rivalidad. Le recomiendo que busque en YouTube Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Véalo, es un documental rapidito de 45 minutos. En el desplazamiento a nuestro trabajo, a algún lugar, lo vemos. Véalo, por favor, porque nos va a ayudar muchísimo. Entonces viene y se da todo este pleito y a tal grado, Coca-Cola hoy es la marca que reconocemos más que Pepsi-Cola. Es cierto, a nivel de Latinoamérica, Coca-Cola tiene bastante auge. Después de eso encontramos la manzanita. ¿Qué representará esa manzanita? Apple. Apple. Para usted y para mí hoy decimos, ah, Apple lo representa. Pero los que hemos visto la película de Steve Jobs, recordaremos que esa manzanita no era de ese color. ¿De qué color era la manzanita? Roja. No. Yo recuerdo que Verde. era de colores, tenía varios colores. Gracias, Omani, era de colores. Era como que estuviera un arco iris prácticamente. No es que esté La tan viejo, manzanita era ¿verdad? de... Pero Sí, era de colores. Se descubrió que los colores no causaban el mismo impacto en el ámbito de la tecnología, a tal grado que Apple decide utilizar uno de los colores primarios para hacer referencia a tecnología. Y es el color gris. Ese es uno de los colores primarios en el punto de tecnología. Entonces viene Apple y dice, ok, lanzamos el producto. Cuando nace Apple, toda la gente decía, ¿y qué es eso de la manzana? Nadie asoció la manzana con tecnología. Nadie lo asociaba. Y eso fue algo que hizo un plus dentro de esta empresa. Y por lo tanto, está ahí. Algunos se han preguntado qué significa que la manzana de Apple le haga falta ese pedacito. Unos especulaban y decían, fue un diseño, fue algo que convenía. Otros se aprovecharon de eso y se aprovecharon refiriéndome a esta empresa que tenemos acá en color azul. Y decían, no, este pedacito que le hace falta a la manzana de Apple es el pedacito de Samsung. Cierto o falso eso, yo le pudiera decir, tuvo mucho impacto a tal grado que hace mucho tiempo atrás existían empresas como Motorola, existe todavía, hago la aclaración, pero sígame la historia, como Motorola, como Sony Ericsson, como, ¿qué otra Nokia. empresa? Nokia, etcétera. Estas tres empresas tenían el mercado ganado y estas tres empresas eran las que dominaban el mercado en tecnología, en teléfonos. Ellos fueron los que diseñaron los teléfonos más pequeños, después le pusieron colores, etc. Después viene iPhone, perdón, viene Apple y saca su iPhone y empieza a ganar mercado. Después de que Apple saca su iPhone, saca su iPad, después de que saca su iPad, saca su... ¿Cómo se llamaban a los MP3?
iPod. iPod, gracias. Y saca toda su gama, ¿verdad? Los iPod, iPad y iPhone. Y saca la gama. Y después ellos sacan también el lector de MP4. ¿Sí? Y a tal grado que se hizo tan común, tan viral y todo. Y todo el mundo deseaba este producto. Pero viene la empresa y bota todas las empresas anteriores. Viene la empresa Samsung y saca la primera tablet con chip. Y la primera tablet con chip era, si yo no mal recuerdo, posiblemente tengo un error en este momento, se me acaba de ir, era de 10.1 pulgadas. Sí, de 10.1 pulgadas con chip. Y viene Apple y demanda a Samsung y dice, nos ha robado porque era la tecnología que nosotros íbamos a lanzar. Al final de la historia se hicieron unas peleas millonarias entre que uno demandaba a uno y el otro y así sucesivamente, hasta el grado que el mercado estaba saturado. O era iPhone o era Samsung. Y prueba de ello, la gente espera el S23, que ya salió sobreentendido, pero espera el S23 y espera el iPhone 14. Nadie está esperando el Nokia, qué sé yo. Nadie está esperando el Sony Ericsson, qué sé yo. O sea, ya no los están esperando. Esperan o iPhone o Samsung. Son las dos marcas que se están esperando en este momento en el mercado. Algunos que ya nos hemos ido por la línea de los chinitos, decimos, ah, no, estamos esperando la marca, ¿cuál? Xiaomi, ¿verdad? Y estamos esperando el Redmi X, el Redmi Z. No, Huawei. Conozco. O Huawei. O Honor también, Poco. ¿Cuál? Poco, es cierto. Poco. Honor, Poco. Polon, Poco. O algunos estamos esperando el Tesla. Y decimos, yo tendré un Tesla. Algunos, cada quien en el poder adquisitivo que tengamos, y otros nos hemos quedado con los más chinitos todavía, que ni marca reconocida son, pero funciona. Ya, pero igual, cada quien en el punto adquisitivo, pero estas dos empresas se dieron la rivalidad. Y esa rivalidad es la que permite que obviamente haya un libre mercado. Después de esas empresas, vámonos a otra, que solo le hemos puesto a ella, porque les dejo de tarea que vean otra película. A pesar de todas las que no han visto, pero igual, les dejo de tarea que vean la película El Emprendedor, creo que se llama, o El Emperador, se me ha ido el nombre. Pero es la película que tiene que ver con la fundación de McDonald's y los famosos arcos dorados. ¿Qué son esos arcos dorados? ¿Por qué se desarrolló? Y uno de los principios, para no hacerle mucho spoiler a la película, es que el objetivo McDonald's no vende, dicho por ellos, no por mí, McDonald's no vende comida rica, vende comida rápida. A tal grado que los fundadores se fueron a una cancha de baloncesto a diseñar toda la cocina, de cuáles tenían que ser los movimientos de uno o del otro para no chocar y lograr hacer el producto de la manera más rápida posible y vender rapidez. Obvio, sí lleva calidad, sí lleva todo, pero vender rapidez en el servicio. Y de ahí surge la comida rápida y se lo dejo de tarea que lo vea. ¿Venden franquicias en todo el mundo? También es otro elemento que se dedicaron a vender en Glenda. Las franquicias fue algo que les produjo bastante plata. Al estilo las franquicias de la empresa que abre una sucursal cada 3 minutos. Ok, después de eso, llegamos a esos círculos, ¿o qué serán esas cosas? Óvalos, no sé. ¿Qué serán? ¿Qué se le ocurre a usted qué es? ¿Toyota? Creo que los óvalos es como la T de Toyota, quieren hacer ahí en medio, no sé. Les cuento los que círculos no es por las ruedas del carro, no, no sé. Les cuento que no es ni la T de Toyota ni las ruedas del carro. ¿Saben cómo inició Toyota? No, cuéntenos. Les cuento. Creo que era una empresa de como esas cosas de confección, de motores, de máquina, de coser.
Y es como una aguja pasando con un hilo, algo así. Gracias, Omani. Eso era Toyota. Toyota era confecciones. ¿Y ahora qué está haciendo Toyota vendiendo carros? Ah, se ¿qué modernizó. Confeccionaban en ese entonces? Ropa. De todo tipo de ropa, en serio. Qué evolución. Qué evolución, ¿verdad? Y la familia le decía al muchacho, debes seguir los pasos de tus familiares, de tus ancestros. Ellos iniciaron la confección. Continúa con la confección. Pero como siempre hay una oveja negra en la familia, así como usted cuando decidió emprender y dijo, voy a emprender. Busca un trabajo visionario. Fijo. Busca algo que te dé mensualmente. Bah. Si les dijeron eso, pues bienvenidos a este rollo del emprendimiento. Ok, continuamos. Entonces viene y él dice, no, yo quiero diseñar vehículos, yo quiero crear vehículos, yo quiero dedicarme a algo. Y a tal grado que se dedica a todo ese rollo y hoy Toyota es una la empresa calidad bien prestigiosa en la que calidad nadie de los carros. Discute, ese es el eslogan de Toyota. Toyota es la calidad que nadie discute y aún tienen el otro más fuerte. No lo maneje, maltrátelo. Porque están tan seguros de la calidad de su producto que le dicen, dele, maltrátelo, ya va a ver que no lo va a dejar aventado. Dele, en el caso de nosotros, sabemos el producto de calidad que estamos creando y por lo tanto no hay ningún problema en lo que hemos fabricado. Y así es como vaya a surge, chocarle. vaya a chocarlo. Y de hecho tienen, bueno, en estabilidad no son tan buenos, pero sí, en cuanto a seguridad, por ejemplo, el último que ha sacado, que es una camionetilla bien bonita, motor 1.0 turbo, que está económicamente barata, $26,000, empieza con una R, ahí se los dejo de tarea, búsquenla, linda la camionetilla. Y esa camionetilla es el primer vehículo que yo he visto en esa gama de precio que trae 6 bolsas de aire. Trae bolsas de aire en las puertas y bolsas de aire enfrente. Eso significa que en la seguridad ha mejorado muchísimo esa camionetilla. Ahí dejémoslo, ahí se lo dejo de tarea para que investigue un poquito más con respecto a Toyota. Continuemos. Y la última, ¿qué es esa cosa que está ahí? Negra. Nike. El logo de Nike. El logo de Nike. Pregunto. ¿Es una Kuma? ¿O qué será? No será como me escuchan. No sé si Sí, me escucha. Te escucho, sí. Ah, bueno, el eslema de Nike en inglés es just do it, que sería como solo hazlo. Entonces sería como un chequecito como de listo, como de hecho, digo yo. Buena teoría, buena teoría. ¿Quién más? Yo escuché que venía de Nike, la diosa de la victoria, algo así. Ya veo que me quitan la emoción de contar las historias. No, mentira, está bueno que sepamos. Viene de la diosa Nike. Esta diosa es interesante porque obviamente viene de una de las alas de la diosa. Pero esto fue un concurso que hicieron y dicen, ok, vamos a hacer un concurso para diseñar el branding de Nike o de Nike, como usted le quiera llamar. Y dice, vamos a diseñarlo. Viene una persona, un joven era, y se inspira en la diosa Nike, y obviamente ve las alas y dice, solamente vamos a hacer una de las alas. Tuvo tanto impacto que prueba de ello, no necesita nombre. Solo vio usted lo que muchos dijimos que era una Kuma en El Salvador, porque obviamente lo relacionamos, permítame la expresión y el pleonasmo que voy a utilizar, lo relacionamos porque somos campesinos del campo. Por eso dije el pleonasmo, y decíamos, es una Kuma, nada que ver con una Kuma,
Bueno, como los salvadoreños, lo más que conocíamos era la kuma, entonces decíamos, es tal cual una kuma. Si usted me dice, ¿usted lo dijo, Miguel? Sí, yo decía que era una kuma. Y yo siempre decía, un día voy a comprar una calzoneta con una kuma. Le estoy hablando cuando solamente la vendían en versión original, ¿verdad? Y que costaban X cantidades de colones. Algunos no habían nacido, pero igual, valían X cantidad de colones. Y por lo tanto, una calzoneta de kuma era cara. Hasta después supe la historia que, obvio, viene de la diosa Nike. Y por lo tanto, así es como Nike o Nike se logró establecer en el mercado, a tal grado que hoy solo vemos ese logo. Y usted y yo decimos, es esta marca. Por lo tanto, le invito, cree su marca, establézcala, por favor, y vamos a ver cómo nos va con el branding de su marca el día de mañana. Dejé la tarea a las 8:36 y la estoy repitiendo a las 8:59. ¿Alguna queja, reclamo o sugerencia que tenga en este momento? Yo sí, Miguel, rapidito. Miguel, ¿cómo se llama la tarea? Perdón. Crear su logo. Su logo, no, su isologo. La otra, el emprendedor, la tarea del emprendedor. El emprendedor, creo, ya se los escribo. Ya se lo escribo, Claudia. Azucena me decía. Por favor, gracias. Los que no somos emprendedores ni nada, pudiéramos crear como un logo así de una empresa inventada por nosotros. Sí. Ah, podemos okay. crearla. El fundador se llama la película. O hambre de poder. El fundador o hambre de poder. Sí, la podemos crear. Por eso decía, en la empresa Los Tres Pollitos hace su lanzamiento. Y ya, pudiéramos hacerlo. Los pollos hermanos. Excelente. Bien, un gustazo estar con ustedes nuevamente. Gracias por su tiempo, gracias por todo. Creo que vamos bien con los tiempos en el sentido de que personalmente yo no lo siento. Espero que usted todavía siga así diciendo, no siento el tiempo. Que no me va a decir nada, Miguel, ya su clase está aburrida y pues cambiémoslo, ¿verdad? Espero que todavía sigamos sin sentir el tiempo. Si llega el momento que usted está sintiendo el tiempo, me dice, Miguel, cambiemos. Anthony. Ah, yo solo me surgió una duda, o sea, ¿qué carreras tienen como, en fin, mezclado todo esto de lo de marketing? Marketing como tal, la licenciatura en marketing. Es la mejor carrera que usted puede estudiar en el mundo. Me está convenciendo. No, de hecho, la carrera que ustedes elijan, pero en lo personal, marketing es mi pasión. Un día les cuento por qué es mi pasión. Pero un gustazo estar con ustedes. Feliz noche, cuídense. Gracias, igual. Adiós, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Pensé que no había ido Cristian, pero no, se quedó, ya vio Aileen. No, aquí estoy todavía. Poco participativo. Sí, no, esperen, le vamos a poner un asistente. No, mentira. Un gusto, cuídense, feliz noche. Feliz noche.